COVID es una enfermedad que puede complicarse. Cuando es una forma leve de COVID, es simplemente fiebre, dolor de cabeza, dolor de garganta, tos, son los síntomas más comunes, pero cuando presenta la forma grave es que empieza a complicarse con inflamación de los pulmones, es decir, una neumonía o neumonitis, como se le conoce a la afección que es por virus. Esta neumonitis causa un daño mayormente inflamatorio de los pulmones, que lo que resulta es en una pérdida de la función de los pulmones. Y la función principal de los pulmones es incorporar oxígeno a la sangre y cuando esto no ocurre, la sangre empieza a perder concentración de oxígeno. Normalmente tenemos todos una concentración habitual del 95 a 97% por ciento de oxígeno en la sangre. Esto varía de acuerdo a la altitud en la que se habita, es mayor a nivel del mar, llegando casi al 100%, por ciento, y es menor en ciudades como la Ciudad de México, que está por arriba de los 2.000 metros por el, encima del nivel del mar. Pero de cualquier manera, en general es 95% por ciento o más. Cuando se presenta COVID, muy rápidamente se empieza a perder esta proporción, este porcentaje de oxígeno en la sangre, y entonces eso empieza a afectar distintos órganos, distintos órganos. Esta eh, alteración de desaturación, como conocemos médicamente, a la pérdida de oxigenación en la sangre, puede ser muy acelerada, de tal suerte que una persona puede ser vista en este momento como capaz de realizar todas sus actividades. Puede caminar, puede platicar, puede moverse, no se siente mal y en pocas horas, pocas horas es dos, tres, cuatro, seis horas, puede estar en una situación extremadamente grave, extremadamente grave y necesitar eh, intubación para tener soporte de respiración artificial.